Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este mi canal, su canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Mariana Zambrano. En esta oportunidad les voy a enseñar tres formas de aplicar el iluminador para sacarle el mayor provecho. Si usted es de los amantes a los iluminadores, está en el video indicado. Yo soy una de ellas, de verdad que me encanta mucho el iluminador. Claro, cuando es para eventos sociales, pues no lo exagero tanto porque tampoco me gusta muy exagerado, pero lo amo, me encanta verlo. Para los maquillajes de Instagram es donde más me destaco, así para que se vea muchísimo. Me encanta el brillo, los pigmentos, los iluminadores. Quise hacer este video porque a veces queremos que se note mucho más para las fotografías, por ejemplo, o si vamos a algún lugar, o si simplemente nos encanta ver ese iluminador bastante fuerte. A veces nuestros productos no ayudan mucho, entonces creo que con alguno de estos tips que les voy a dar, les va a ayudar a sacarle provecho, de hecho, a ese producto. Creo que también, pues, con un iluminador así que marque súper bien, pues simplemente lo aplicamos y ya, y es más que suficiente. Pero hay diferentes técnicas, secretitos por allí que les puede ayudar y que antes, abriendo un pequeño paréntesis, si no se ha suscrito a este canal, no olviden hacerlo, activar la campanita para que sean de los primeros en enterarse cuando suba un nuevo video. Cierre del paréntesis. Así que bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer truco para aplicar iluminador es utilizar un spray. Y hay dos formas de hacerlo. Normalmente creo que es el que más hemos visto, es aplicarle al pincel, tomar del iluminador y aplicarlo. Pero a mí me gusta mucho más aplicarlo en el rostro. De esta manera. Y aquí mi rostro está súper húmedo. Creo que apliqué demasiado, pero bueno, para que ustedes me entiendan. Y mientras esto seca un poquito, que es importante también que seque un poco, no aplicarlo directamente porque ya se puede comenzar a hacer texturas, a crear como una masita. Entonces mucho cuidado con eso, dejarlo secar un poco. Yo voy a utilizar este de la marca de GOK y voy a estar aplicando este tono que me encanta, que es un dorado. Y ahora sí. Y luego hay que secar como por un minuto, porque creo que sí apliqué mucho, hay que tener, bueno, cuidado, un poco de control. Voy a aplicar mi iluminador. Fíjense qué belleza. O sea, pigmenta muchísimo. Es como una forma de que la humedad absorba mi iluminador y allí se quede. Creo que se puede notar que está bastante fuerte. Este es un súper truco. Si quieren suavizarlo, lo pueden suavizar, pero bueno, creo que no es la idea. Creo que allí lo pueden notar, como no sé, me imagino que los está así encandilando el brillo. Se puede ver perfecto, o sea, vemos la diferencia de este pómulo y bueno, obviamente este que no tiene nada a este. Se ve súper bonito. Algo muy importante de estas técnicas es que recuerden que para el iluminador lo delicado es que no tengamos textura en esta zona. Si tenemos acné, si tal vez tenemos arruguitas, no les recomiendo de verdad utilizar estas técnicas que estoy explicando hoy porque resaltamos mucho más esa textura. Si quieren aplicar iluminador, les recomiendo algo más sutil. De verdad que, aunque no se note tanto, es mucho más adecuado. Otra forma de hacerlo también es aplicando primeramente un iluminador en crema. Es de la línea nueva que acaba de lanzar Revlon y este es el número 1. Yo con el aplicador voy a hacer unos pequeños puntitos y no aplico tanto porque ya sellé. Entonces, pues a veces si aplicamos demasiado, podemos de hecho como abrir un poco la base. Si ustedes quieren hacerlo en el momento que tienen todos los productos en crema, maravilloso. Creo que ese es el momento más adecuado para hacerlo. Aquí lo degrado, que no se vea lineal en lo posible, y ahora esta cremita la voy a sellar con el mismo iluminador. Creo que es el mismo principio, o sea, tenemos humedad y la humedad capta mi iluminador. Y allí tenemos súper potente el iluminador. Creo que este hace que se vea mucho más. O sea, estoy utilizando el mismo iluminador, pero diferente técnica. Este es más potente, de hecho, el primero que acabamos de hacer. Este se ve súper bien, lo capta muy bien también. Ahora vamos a la forma número 3. Y esta me parece muy interesante. A mí me gusta mucho el look que da. Y es que vamos a utilizar un trío de iluminadores para generar un efecto más degradado. Y como primero voy a utilizar este iluminador de la marca de Too Faced. Esto quiere decir que vamos a ir de un iluminador menos intenso a uno medio y uno muchísimo más intenso. Este a mí me encanta porque es súper natural, va a ser el primero que voy a estar utilizando y voy a utilizar un pincelito más o menos grande, ¿sí? Porque este iluminador va a abarcar un poco más.
simplemente no voy a humedecer nada, lo voy a aplicar. Se ve súper lindo, a mí me encanta. Es muy, muy natural, aporta iluminación, pero fíjense que se parece de hecho como al tono de la piel. Y con este iluminador estoy abarcando mucho más espacio. Tengo este primero que ya marcó el... Ahora voy nuevamente con el de GOK, que es un poquito más fuerte. Y ahora un pincel un poco más pequeño para tener más control. Y ahora no voy a abarcar tanto espacio. Lo voy a dejar allí degradándolo solo un poco. Me encanta cómo se va viendo que la mayor cantidad está clarita, luego más intenso. Y finalmente con un pincel ahora muchísimo más pequeñito, porque esto es solamente un detalle, voy a utilizar este de la marca de Sleek y voy a tomar este tono, que es tono, es como un tono salmón, pero este iluminador es súper potente. O sea, de verdad, quiero un iluminador que se vea muchísimo, este es perfecto. Y ahora simplemente voy con un detalle a aplicarlo en el punto más alto. Fíjense que ya no estoy abarcando casi nada de zona y lo degrado para que se funda con el de GOK. Este es un iluminador de verdad un poco más trabajado, creo que se nota muy bien lo doradito, luego un dorado un poco más intenso y este que es un punto de luz. Creo que este es un principio de edición de fotografías que estamos aplicando en el maquillaje y se ve espectacular. Ya pues bueno, hay tres opciones que ustedes pueden tomar. Vean cuál es la que se adapta mejor también a su piel, cuál resiste más. Eso es algo que también hay que tener en cuenta, que este iluminador tenga durabilidad. Pienso que los que se trabajan con humedad tienen un poco más de durabilidad por la absorción del producto. Así que bueno, de esta manera pues hemos llegado al final de este video. Un video concreto, fácil, sencillo. Todas las amantes al iluminador, vamos a dejar aquí un comentario con un solecito, a ver, para ayudarme a cuenta quiénes son amantes de este estilo glow. Así que bueno, espero que con este video hayan aprendido algo nuevo hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con alguien que le pueda interesar este iluminado tema. Y bueno, finalmente y como siempre les envío muchos besos y abrazos. Nos vemos en un próximo video.